cumplido. Pues mira, no, no me ha quedado eso. Parés. Sí. Yo también. Y yo. Vamos. Bueno, ¿qué? ¿Llegan o no llegan? ¿Cómo? Aún quedan 5 minutos de cortesía. Ni cortesía ni hostias. Vamos, vamos, que ya sabes cómo soy. Y no me gusta ganar así. Tranquilízate, hombre. Esto es solo un juego. Oh, si llevas ser 25 años de puto policía deteniendo a simples rateros y ladronzuelos, entenderían mejor por qué disfruto tanto con estos momentos. Muy duro ver cómo avanza la vida y las oportunidades se te escapan entre los dedos. ¿Y qué hay de tu ascenso? Bah, igual. Lo he pedido tantas veces que ya no deben ni mirar mis informes. Ok, los matasanos no tenéis ese problema, ¿verdad? Tenemos otros, amigo, tenemos otro. Por ejemplo, salvar vidas. ¿Son ustedes los del campeonato de MUS? Vaya, pensábamos que se rajaban. No conocemos la zona y hemos tenido que preguntar para llegar. Yo me llamo Miguel Ángel. Yo soy Ana. Encantado. Muchas gracias. Yo, Paco. Iñaki. ¿Iñaki? ¿Qué nombre es ese? Es vasco. Significa Ignacio. ¿Es usted vasco? ¿Y usted es italiano, Michelangelo? No, no. ¿Qué? Perdone, señorita, no sé si sabe que la reunión de madres catequistas es en la otra calle. Yo no soy madre. No me diga. Amigo, no sea usted tan gracioso. Ella, mientras que con una mano se pinta un ojo, con la otra le despluma y usted ni se entera. Aquí no se viene solo habiéndose leído las instrucciones. Bueno, calma, calma, que aún no hemos empezado la partida. Guardemos las fuerzas para más adelante. Vamos a comenzar. Camarero, por favor, nos trae una baraja. Ahora mismo. Gracias. Las damas primero. Envido. ¿Ya? Señorita, no sé si sabe, en este complicado juego, los treses también son reyes. Paco, tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Y usted, señorita, no le haga caso. Ha tenido un mal día. ¿Y eso qué significa? ¿Que quiero o que no? Sí, por si acaso. De 31. 7 a 1. Empezamos ganando. Como no podía ser de otra manera. No corra tanto. Esto no es como empieza, sino como acaba. No se ofenda. Es que aquí mi compañero y yo llevamos más de 2 años sin perder un campeonato. Lo que quiere decir que la derrota está cada día más cerca. Bueno, claro. Visto así. Perdón, que no lo había visto. Te traigo un café con leche. No, póngame lo mismo que a ellos. Ah, bueno, como usted quiera. Yo sé que Dios me perdonará. Sé que no está bien lo que hago, pero su comprensión es infinita. Desde que mi marido nos abandonó, nadie nos trae jornal. Y debo hacer lo que sea. Sobre todo por mis hijos. Ellos es lo único que me preocupa. Gracias. Muchas gracias. Alabado sea usted por su bondad. Si no fue por usted, no moriríamos de hambre. Y eso no me lo podría consentir. Cuando quiera. Están afuera, esperándole.
Señorita, por la forma de mirarme que tiene, me pregunto si no querrá que le dé algún consejo. No hay consejo en el mundo que usted pueda darme. Ahora vuelvo. Vaya, revoltosa la fierecilla. Escúcheme bien. Si no deja de meterse con la chica, va a tener problemas conmigo. ¿Entiende? Cálmese, hombre. Y tú, Paco, deja de ser tan quisquilloso con la señorita, por favor. Son ustedes novios. Eso a usted no le importa. Les gusta jugar algo más que a las cartas. Basta ya. Paco, por favor. ¡Vamos, ayúdame! Aquí no hay nada. Quizás debajo. Aquí. Aquí va a haber algo. Carmencita. Hijo puta. Lolita. Hijo de puta. Carmencita. Carmencita. ¡Hijo de la grandísima puta! Un juego a cero. Esto va mejor de lo que yo creía. Ya está. Ya me acuerdo. ¿Ya, por fin? Suéltelo ya, que me tienen ascuas. Usted es policía. Eso es verdad. Ha aparcado bien su coche. Tendré que ponerle una multa. Claro, me acuerdo perfectamente. Pero bueno, si lo es o no lo es, ¿qué más da? No estamos aquí para hablar del trabajo, sino para jugar una partidita, ¿no? El otro día hubo una redada en el bar de un amigo mío. Y usted estaba entre los de uniforme. ¿Y qué tal me sienta? Una señorita debería saber esas cosas. Cuidado con lo que dice, amigo. Me está amenazando. Espantaron a todos los clientes y ya no entró nadie en toda la tarde. Señorita, le aconsejo que vuelva usted al café con leche. Le irá mucho mejor. Y usted, por favor, tranquilícese. De todas maneras, si la policía hizo una redada en el bar de su amigo, eso es que será un nido de víboras. De víboras comunistas. ¿Usted qué pretende? Si sigue buscándonos las cosquillas, seguro que se va a arrepentir. Pero por favor, dejémoslo ya. No se estará usted confundiendo. Eso no puede ser. Para ser mujer, tiene una mente privilegiada. ¿Sabe jugar al mus? ¡Hasta ya! Si sigue metiéndose con la chica, le pongo ¿Diga? La cara que no conocer ni la madre que le parió, ¿entiende? ¿El señor Paco? ¿Hay alguien aquí que se llame Paco? ¿Paco? ¿No hay otro Paco? ¿Paco? Pues debo ser yo, si me permite. Salvado por la campana. Será mejor que nos vayamos. No, por favor, no se marchen. Gracias. Tengamos calma, porque, no sé, perdonen a mi amigo, es que estoy ¿Sí? un poco nervioso. Llevo unos días muy malos y... En fin, discúlpenlo. No sé. Bien. Gracias. Buen trabajo, chicos. ¡Deténganlo! ¡Quieto, no se muevan! ¡Arriba está el malo, que yo pueda verlo! ¿Pero qué están haciendo? ¡Se han puesto locos! ¡Pero qué hacen! ¡Paco! ¡Paco, mira qué están haciendo! ¡Paco! ¿Por qué me detienen? ¡Haz algo, Paco! ¡Paco! ¡Paco!
¿Quién es usted? ¿Sabe leer? Señora, escúcheme bien, porque le voy a ahorrar 5 minutos de excusas y más problemas de los que ya tiene. En primer lugar, deje ese juguetito, no se vaya a hacer daño. Y en segundo lugar, quiero que sepa que tengo un grupo de amigos que han prometido que si no estoy con ellos dentro de 2 horas, van a venir a buscarme aquí inmediatamente. Seguramente ya que están aquí, se van a llevar a sus hijos a la inclusa. ¿Sabe lo que es eso? ¿Y sabe lo que es una cárcel? Sí. Pues me alegro, porque allí es donde va a ir a parar. ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Usted sabrá. Ah, mis amigos tienen un papelito como el mío. Y llevan pistola, que no dudarán en usarla si fuera necesario. ¿Comprende bien lo que la estoy diciendo? Cuénteme, ¿desde cuándo viene él por aquí? No lo sé. Puede que 6 meses, 7. No lo recuerdo. ¿Viene solo? Sí, siempre. Aunque algunas veces han venido otros, a los que ha mandado él. ¿Con qué frecuencia reciben visitas? Depende. A veces, una vez a la semana. A veces 2. A veces más. ¿Y él qué hace? Espera tomando un whisky ahí. ¿Sabe? Beber le gusta. Le relaja. Yo todo lo hago por mis hijos. Por favor. Yo le pido que tenga cuidado. Y él... Las niñas son pequeñas. Siempre se portó bien. Y son lo que más quiero. La verdad. No se preocupe. Las cuidaré como si fueran mis hijas. Ven, ven, acércate. No tengas miedo. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Así. Tranquila. Relájate. Ya sabes que no te voy a hacer ningún mal. ¿Mm? Es una niña muy buena, Carmencita, ¿lo sabes? Muy buena. Y te has portado como una verdadera mujercita. Cuando termina, les corta un poco el pelo. Dice que es para recordarlas. Ayúdame, somos amigos de muchos años. Tú conoces gente influyente, gente que puede tener contactos en las altas esferas. Por favor, Paco, ayúdame. Tú eres policía. Comisario. Tienes que llamarme comisario, Miguel Ángel. ¿Comisario? Andando. Comisario, yo sin saberlo.
Mira lo despistado que soy. Lo mío fue una tontería, un capricho. Paco, haz algo por mí, somos amigos, ¿no? ¡Paco!